Presentar-vos una mica el cicle. Aquesta és la tercera sessió que fem del cicle de la dona i el cos. Aquesta és la tercera que ha vingut des de Granada, l'Àgata. El cicle busca mostrar l'experiència de les dones en relació amb l'anticoncepció i la seva vida sexual i com a títol individual o a través de manera organitzada van promoure els canvis de la vivència del seu propi cos i les relacions amb el sistema sanitari i els seus professionals. Durant els anys 70 i 80 es va produir a Espanya una forta activitat a favor de la legalització dels mètodes anticonceptius i del desenvolupament de les infraestructures que facilitaren la seva accessibilitat per a les dones i per a les parelles. Aquest moviment, que es va anomenar en generalitzat planificació familiar, té dues fases, una als anys 80, que es va aconseguir la legalització dels mètodes anticonceptius, i una ja als 80-85, centrada més en l'expansió de l'assistència sanitària privada i pública i en una nova forma d'assistència privada i pública d'instaurar consultes i centres de planificació familiar i sobretot la despenalització de l'avortament. Aquest procés, en el seu conjunt, va suposar un canvi social d'importants conseqüències individuals i professionals i assistencials en el camp de la sanitat i va implicar professionals sanitaris, grups feministes, partits polítics, associacions de veïns i, per suposat, a l'ampli sector de la població i especialment a la dona de tota condició i procedència. La convidada d'avui és l'Àgata Ignaciuk, que és llicenciada en Relacions Internacionals amb l'especialització d'Estudis Internacionals de Gènere de la Universitat de Lutz, a Polònia. Va fer el màster Erasmus Mundus en Estudios de la Mujer y el Género a la Universitat de Granada i la seva tesi va ser Discursos feministas sobre el aborto y la anticoncepción en Italia, años 70, y Polonia, años 90. I actualment està en el programa de doctorat d'Estudis de Dona i de Gènere de la Universitat de Granada. El seu tema és l'anticoncepció monohormonal en Polònia i Espanya en tiempos de dictadura i transició democràtica de 1964 a 1997, discursos i debates pràctics, que està dirigit per la professora Teresa Ortiz. I és membre d'un projecte d'investigació otorgat aquest any que es titula Anticoncepción, sexualidad y salud, memorias de vida y prácticas sanitarias en España durante el franquismo y la transición democrática, també dirigit per la Teresa Ortiz des de la Universitat de Granada. I té diverses publicacions, però només diré les últimes que han sortit sobre planificació familiar i anticoncepció. En té una del 2009, que és Anticoncepción, aborto y género, aportaciones desde los estudios de género en la historia y en las ciencias sociales, circulación internacional de los anticonceptivos hormonales en Europa, casos de España y Polonia, transmisión de conocimientos médicos e internacionalización de las prácticas sanitarias, una reflexión histórica. I junt amb la catedràtica Teresa Ortiz i el també catedràtic Esteban Rodríguez Ocaña i la professora Eugenia Gil han tret tres articles sobre aquest tema en concret, que són Anticoncepción, feminismo y medicina, los inicios de la planificación familiar en Andalucía durante la transición democrática. L'últim tret a Dynamis, que és ovolostáticos y anticonceptivos, el conocimiento médico sobre la píldora en España durante el franquismo y la transición democrática 1940-1979. Y avui ve a parlar-nos, el tema que parlarà és publicitat farmacèutica i gènere, anuncios de la píldora en España entre 1964 i 1985. I és un tema molt interessant perquè no només tracta de la introducció de la píldora a Espanya i com els metges la receptaven com a medicament pels trastorns de la menstruació, sinó que també fa una visió de la publicitat farmacèutica i quina visió dona la imatge de la dona a través de com estava representada amb el seu cos en aquesta publicitat. Doncs ja està, gràcies. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por venir y a Sara por haberme invitado a presentar esta pequeña aportación aquí. Quiero decir también que es la primera vez también que estoy trabajando con estas fuentes, que son fuentes nuevas que voy a incorporar a mi tesis doctoral y por lo tanto pues es la primera vez que estoy poniendo pues en papel y también contando esta historia y pues por eso también agradecería todos los comentarios, aportaciones, sugerencias que me pueden ayudar a mejorar este trabajo.
Los objetivos de este, el objetivo principal es analizar los anuncios de la píldora en España en estas dos décadas y me centraré en dos aspectos de estos anuncios. En primer lugar, quiero analizar las estrategias que utilizan los laboratorios farmacéuticos en las campañas publicitarias de la píldora, cómo estas campañas se adaptaban al contexto legal y social español y también cómo contribuyeron a la normalización de la anticoncepción en España. Y en segundo lugar, lo que ya comentó Sara, pues me interesan mucho también las representaciones de las mujeres y de los médicos y por lo tanto también de la relación de médico-paciente, cómo se veía representada en esos anuncios. Y a esto me acerco con la perspectiva de género. Pues para mencionar también un poco mi financiación, yo soy becaria de FPU del Departamento de Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, que aquí el número de mi beca, también estoy en el proyecto que ya mencionó Sara, y también pues una parte de esta investigación ha sido financiada por una red europea que se llama Drugs, Standard Drugs and Drug Standards, Comparative History of Pharmaceuticals in the 20th Century, que pues fue financiado la estancia en Berlín para trabajar en el archivo de Schering. Y algunas publicaciones de las que mencionó Sara y otras del equipo de Granada se pueden encontrar en esta dirección web, la última, que es de nuestro anterior proyecto sobre la historia de la planificación familiar en España, donde pues hemos colgado algunas de estas publicaciones por si a alguien le interesa. Bueno, esto es la estructura de la conferencia. En primer lugar, voy a hablar un poco de manera introductoria de la historiografía social de los medicamentos, un poco para situarme mi investigación, también de las funciones de la publicidad farmacéutica en general y luego pues algunos aspectos legales y sociales de la publicidad farmacéutica y sobre todo publicidad de los anticonceptivos en España en el tiempo que estamos hablando, que es los últimos años de franquismo, la transición democrática y primeros años de la década del 80. En segundo lugar, ya esta parte analítica, serán las estrategias publicitarias que emplean los laboratorios internacionales en cuanto a la publicidad de los anovulatorios. Primero pues, voy a hablar un poco de qué laboratorios son, qué tipo de estrategias emplean en general y luego pues, ya hablaré de estas estrategias, primero durante el franquismo, el último año de franquismo y luego en la transición democrática, de qué cambios había. Luego ya hablaré de las representaciones, por un lado de las mujeres y luego de los profesionales de la medicina y pues, luego las conclusiones. Vamos a empezar por la historiografía social del medicamento. Es un fenómeno bastante reciente en la historiografía social y cultural, pues tomar este interés por estudiar los medicamentos, no solo como fármacos capaces de resolver ciertas enfermedades o condiciones, sino también pues, en sentido más amplio y tratarlo como objetos culturales que nos puedan ayudar a estudiar otros fenómenos, como las cambiantes percepciones sociales de la enfermedad, relaciones de médico-pacientes, sistemas sanitarios y luego las implicaciones que entienden también la introducción y circulación de nuevos medicamentos. El historiador, que quizá de los más importantes, interesantes, en el que trabaja con la historia social y cultural de los medicamentos, que es el estadounidense Jeremy Green, incluso llama a los medicamentos, les otorga el papel de dispositivos de muestreo que permiten analizar las dinámicas sociales subyacentes de las políticas contemporáneas de salud y de la humanidad. Esto lo dice en un libro suyo del año 2007. En el caso de la píldora es quizás uno de los medicamentos más cargados con significados culturales porque es un medicamento que toman las mujeres sanas pero no para corregir un trastorno, o sí, que luego también lo aclararé, pero sobre todo con un objetivo social y personal de controlar su control de la procreación. Y, por lo tanto, este medicamento interviene en las facetas más íntimas de la vida de las mujeres, de las parejas, como es la sexualidad y la procreación, pero también hay intereses de otros agentes sociales, actores sociales en estas facetas, como puede ser el Estado, la Iglesia Católica, la medicina institucional y también la industria farmacéutica, que es la que proporciona estos medicamentos y las vende, ¿no? Los vende. En este marco de la historiografía social de los medicamentos, los anuncios, la publicidad, las estrategias de marketing son una fuente muy preciada y esto es por motivos que parecen obvios,
Pero es interesante decirlos también porque a lo mejor no, no se nos ocurre ya de primera que es una de las pocas fuentes de la industria farmacéutica que es una fuente pública. Quiere decir que una vez publicados los anuncios pues puede acceder cualquiera a verlos, bueno, cualquiera que pueda acceder a las revistas especializadas o generales de, para profesionales de la medicina. Sin embargo, pues mucha otra documentación de los laboratorios es una documentación que hasta que se protege con secreto industrial y los laboratorios no la acceden con mucha, no tienen muy buena voluntad para acceder a ese tipo de documentación para su estudio histórico. Y pues también, como cualquier otra publicidad, es un material que es muy interesante para analizar porque está muy cargado de significados, de distintos significados. Vamos ahora a hablar de las, voy a hablar de funciones de la publicidad farmacéutica. Su función principal es, como en cualquier otra publicidad de cualquier otro producto, pues la función principal será vender, promocionar la venta de los productos. Se sabe que los gastos para el marketing de los laboratorios farmacéuticos suponen una partida muy importante en sus presupuestos, incluso tengo datos de 2003, supongo que ahora no será diferente. Las empresas farmacéuticas más con más capital en el del mundo, en la que se gastan casi el doble en el marketing que en la investigación. Es una parte de sus presupuestos muy importantes y entonces también pues indica qué importancia se da a la publicidad desde los laboratorios. ¿A quién va dirigida la publicidad? Puede ir dirigida al público en general, como en caso de los medicamentos que circulan sin la prescripción médica, pero en el caso de la píldora, la publicidad va dirigida a los profesionales de la medicina, que son los que recetan los medicamentos, y en caso de medicamentos con receta, pues la publicidad se puede dirigir solo a los profesionales, con excepciones de Nueva Zelanda y Estados Unidos, donde sí está permitida la publicidad al público de los medicamentos con receta. Y de esta función principal pues derivan otras funciones que nos, como más sociales, culturales, que, que me interesan desde el punto de vista del análisis historiográfico de la historia social y cultural que quiero proponeros. Pues en primer lugar, intentando fomentar el deseo de recetar o utilizar productos farmacéuticos, pues también los anuncios crean y recrean ideas y actitudes específicas hacia el cuerpo, la salud y el bienestar. Necesitan pues de cierta manera pues promocionar un cierto modelo del cuerpo, cierto modelo de la salud, cierto modelo de la normalidad que es el que se puede obtener utilizando el medicamento publicitado. En segundo lugar, muchos trabajos sobre el tema coinciden en el hecho que la publicidad farmacéutica y en general la industria es la fuente principal de información sobre nuevos medicamentos para los profesionales de la medicina. Y este fenómeno, pues la mayoría de los autores y autoras que escriben sobre el tema lo evalúan de manera bastante crítica, pues diciendo que es una fuente de información no científica sino comercial, aunque los anuncios pretenden transmitir esta ilusión o no de cientificidad y pues también pueden, porque tienen este objetivo principal de vender, también pueden distorsionar algunas condiciones o enfermedades intentando pues que representarlas como grandes problemas sociales para los que los productos ofrecen la posible solución. Este ha sido el caso de psicofármacos en Estados Unidos que ha sido analizado de manera muy interesante por un investigador que se llama Jonathan Metzl. Sin embargo, otros autores pues, sí están de acuerdo que los anuncios como fuente, son una fuente de información válida en el sentido de que son capaces de transmitir la aparición de nuevos fármacos rápidamente, más rápidamente que otras fuentes, y que también pues, ofrecen a los profesionales como un papel más importante en el proceso de comercialización de las nuevas tecnologías médicas. En caso de la píldora, en muchos países durante las primeras décadas tras su comercialización, esta función de informar ha sido también la función de quizás convencer a los profesionales de la medicina que la planificación familiar formaba parte de la actividad médica, porque no siempre fue así.
En España, dada la ilegalidad de la anticoncepción durante el franquismo y falta hasta prácticamente mediados de los 70, por lo que estoy hablando sobre lo general, de entrenamiento en la planificación familiar en la anticoncepción en las facultades de medicina, y donde la planificación familiar no se consideraba hasta de la década de 80, por lo general también la actividad propia de la medicina, como veremos a continuación también, los anuncios pues cumplían también esta función educativa, sobre todo ya durante de la transmisión democrática, cuando se empiezan a ser cada vez más explícitos. Y también lo que me interesa mucho en esta conferencia es hablaros de las imágenes, que son un elemento importante de los anuncios, tenemos textos, lo componen textos e imágenes, y estas imágenes condensan todas estas funciones, porque atraen la atención, influencian, transmiten la información y también lo que hacen, representan al usuario, o en este caso a la usuaria ideal del medicamento. También muchas veces representan a los profesionales de la medicina, con los que los médicos o médicas, en este caso médicos reales, se puedan identificar para, de esta manera, aumentar la complicidad para la prescripción de los fármacos. Y entonces, a través de estas imágenes, podemos estudiar tanto las representaciones de las mujeres como de los médicos y también la relación entre ambos. Como ya he dicho antes, los anuncios crean y recrean ideologías y jerarquías sociales, y una de estas ideologías jerárquicas es, sin embargo, el género, con el que están cargadas las representaciones de usos, usuarias y la relación de médico-paciente de los anuncios, lo que vemos a continuación. Sin embargo, este fenómeno no está restringido a la publicidad farmacéutica, también en la publicidad general, esto lo vemos todos los días, todos y todas, que vemos representaciones, se utilizan muy a menudo representaciones contrapuestas de hombres y mujeres, en que los hombres la mayoría de las veces representan virilidad, actividad, fuerza, poder, atletismo, competitividad, mientras a los cuerpos de las mujeres se representan otros tipos de valores o actitudes como sumisión, domesticidad, ansiedad y también atractivo físico, porque los cuerpos de las mujeres se han ido utilizando, por lo menos desde mediados del siglo XX, para sexualizar objetos en venta. También esto cada vez está pasando más también con el cuerpo de los hombres, pero sigue siendo más frecuente con los cuerpos de las mujeres. En cuanto a la historiografía social y cultural de la píldora, el tema de los anuncios o anuncios como fuente no han sido muy utilizados hasta ahora. En las principales aportaciones sobre la historia de la píldora en Estados Unidos y Reino Unido de Elizabeth Watkins y Lara Marx, estas dos autoras pues reproducen algunos anuncios pero no los analizan. Lo mismo ha pasado con lo poco que tenemos hasta ahora hecho en España sobre el tema, que es una tesis no publicada de Carmen Sánchez Carazo de la Universidad Complutense del año 98, que ella también incluye muchos anuncios con un anexo, pero no lo utiliza como fuente, no lo analiza. Y sin embargo, ahora mismo, dentro de la red Estadrags, que os mencioné al principio, ha surgido un poco el interés también por estudiar los anuncios de la píldora, y esto están haciendo dos autoras alemanas, una se llama Ulrike Toms y otra Lisa Malis. Una está haciendo sobre Alemania, sobre las campañas de la farmacéutica Schering, sobre todo las campañas de finales de los 80 y cómo esta empresa, este laboratorio, fomentaba la buena relación de médico-paciente para aumentar la venta de sus productos. Y Lisa Malis lo que hace es comparar los anuncios de la píldora en Francia y Alemania Occidental en las cuatro últimas décadas del siglo XX. Y ambas las voy a citar mucho. Son trabajos en prensa, que es un tema que ahora está surgiendo, de la publicidad de la píldora. Bueno, ahora ya vamos a lo más interesante. En España, para poder ya pasar al análisis del contenido de la publicidad, es importante que tengamos un poco de marco legal
aunque a lo mejor lo sabéis ya, pues voy a recordarlo un poco, que ya en el año 1941, pocos años después de la victoria de Franco, se promulga una ley que es la Ley para la Protección de la Natalidad contra el Aborto y la Propaganda Anticoncepcionista. Es una ley en la que básicamente se equipara en cierta medida el aborto, se penaliza toda clase de aborto y también se equipara en cierta medida el aborto y la anticoncepción. Se prohíbe la divulgación, exposición pública y venta de los medios, procedimientos u objetos destinados a evitar la procreación. Y aunque luego se instalan distintas, la penalización más grande es la penalización por el aborto, pero también pues, como se mantiene esta unidad entre las dos prácticas, que luego también se ve reflejada en el código, en las siguientes ediciones del Código Penal durante el franquismo. Y aquí de este asunto se ocupan dos artículos, el 343 bis y el 416, el famoso artículo 416 que se luchaba por derogarlo. Es el que enumeraba pues, estas penalizaciones que iban aumentando por divulgar, exponer, circular la información y también objetos, métodos anticonceptivos. Pero también la píldora como un fármaco pues está sujeta a otro tipo de regulaciones que dan regulaciones específicas de los medicamentos que se empiezan a instalar en España a principios de la década de los 60 en el contexto del desarrollismo que caracteriza esta década y principalmente es este primer el decreto de 10 de agosto de 63 en el que se regula la actividad de los laboratorios farmacéuticos en España. Este decreto luego el año siguiente se desarrolla a través de dos órdenes. La primera orden, la de 7 de enero de 64, lo que hace es que se enumera fármacos que están sujetos a ciertas limitaciones en cuanto a su publicidad y en esto se incluyen también que no se puede publicitar propiedades anticonceptivas de medicamentos. Y la segunda orden, por la que se dictan normas para dispensación de medicamentos, básicamente habla de qué medicamentos necesitan receta médica para ser expedidos. Y uno de estos, y aquí se incluyen las hormonas como medicamentos para lo que es necesaria la receta. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, la píldora circula en España solo con receta médica, en teoría, y como medicamento terapéutico, por lo tanto, no se puede hacer énfasis en la publicidad sobre su efecto anticonceptivo. Y también pues, nos dice a quién van a ser dirigidos estos anuncios. Van a ser los profesionales de la medicina que estaban autorizados para recetarlos, para expedir la receta, que eran los ginecólogos y los tocólogos, por lo general. Y pues esta fecha también, como ya se construyó este marco legal, también se puede considerar que la fecha oficial, digamos, de la introducción de la píldora de España es el año 64, que también lo veremos que el año donde aparecen primeros anuncios, aunque también la píldora circulaba antes pues, en pequeñas cantidades y solo estaba a disposición de algunos médicos. Es cuando ya empieza a circular un poco más ampliamente, aunque tampoco mucho, que ahora lo veremos. Estos primeros años tras la introducción, pues las ventas, por lo tanto también el consumo, empieza a aumentar muy paulatinamente. Estos datos son datos que tenemos de cuatro fuentes distintas, como veis son datos incompletos en cierta medida, pero sí nos permiten ver la tendencia. Esto está tomado de un artículo que tenemos en prensa, profesora Ortiz Gómez y yo. Y bueno, lo que vemos aquí básicamente que primero este aumento es bastante lento, pero luego ya empieza a aumentar bastante más rápidamente y estamos hablando sobre el año 70 de alrededor de 2 millones de cajas al año vendidas y para el año 77 ya entre diferentes fuentes pues desde 7 hasta 10 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que el 77, pues si estos datos son ciertos, pues podrían utilizar la píldora entre 66 mil millones, ¿sí? Hasta 660 mil mujeres y en el caso que tomemos los datos de Intercontinental Medical Statistics, pues 830.000 mujeres, que nos da un poco la dimensión también del consumo.
Sí, lo calculamos, pues que son mujeres que usan todo el año entero la píldora. Vale. Inmediatamente después de la muerte de Franco en 75, en los inicios de transición democrática en España, la legalización de los anticonceptivos se convierte en uno de los temas importantes del debate social y político, que culmina en la modificación del Código Penal para la despenalización de la venta, publicidad y divulgación de los anticonceptivos en octubre del 78, incluso antes de que fuera aprobada la nueva Constitución. Vale. Ahora voy a hablar un poquito, muy poco, de cómo circulaba la información sobre anticonceptivos en general y entre los médicos, porque sí circulaba, pese a esta prohibición legal, también el contexto social de nacionalcatolicismo, sí, entre los médicos existía un interés profesional para emplear estos fármacos por distintos motivos, que se vio reflejado en un número bastante elevado, bueno, no muy elevado, pero sí notable, de artículos publicados sobre el tema de la anticoncepción hormonal en revistas especializadas y generales de medicina. Y aunque el tono de ese debate fue en general, por lo general, conservador, incluso antes de la muerte de Franco, algunos médicos hablaban abiertamente a favor de la anticoncepción y de la píldora. Más sobre eso en el artículo de Ovulistáticos. Y aparte de la publicidad directa, la literatura sobre el tema, sobre que hasta ahora se limita casi exclusivamente al caso de Estados Unidos, nos habla de otro tipo de actividades promocionales que hacen los laboratorios para no solamente la publicidad, pero también otras actividades que pueden ser artículos patrocinados en prensa, abiertamente o no abiertamente patrocinados, patrocinio de eventos sociales o publicidad implícita dirigida a consumidores. Y en teoría este tipo de actividades no tenía cabida en la España franquista, pero sin embargo sí se hablaba de la píldora en la prensa diaria y se hablaba cada vez más. Se empieza a hablar a finales de los 60 y luego en los 70 existe un debate bastante, un número de artículos bastante grande, sobre todo en ABC y en La Vanguardia, que hemos estudiado. Y aunque estos artículos por lo general hablan de los efectos secundarios de la píldora y no siempre tienen una opinión favorable de este método, en cierta manera incluso así contribuyen a que se difunda el conocimiento de este método. Y las publicaciones también derivadas del debate dentro de la Iglesia Católica sobre los anticonceptivos, aunque la jerarquía española es bastante conservadora acerca de los anticonceptivos artificiales, digamos, pues sí también contribuyen a que las mujeres sepan que existe este método. Y prueba de ello puede ser, lo he sacado de un artículo de Juan Díez Nicolás, de una encuesta que él hizo y que publicó en el año 73 sobre el conocimiento de los métodos entre las mujeres españolas casadas. Aquí se ve poco, pero lo que es importante, que dicen que 72% ha dicho en esta encuesta que han oído hablar de la píldora, que es el método más conocido, porque otros métodos, pues coitus interruptus 73, preservativo 42, lucha vaginal 29, ojino 58, diafragma 16, otros dos, no conocen ninguno 21. Pero la píldora es más conocido, pero también lo que pasa es que se considera el método más peligroso. ¿Veis aquí peligroso? 41, el más peligroso de todos los métodos. Esto era lo que se podía pensar de la píldora, juzgando por lo que se publicaba también sobre ella en la prensa diaria. Sin embargo, después de la muerte de Franco, esto cambia y también en revistas para mujeres empieza a haber información más liberal, digamos, o más a favor de la planificación, también la prensa diaria, y también pues ya incrementan las actividades promocionales de los laboratorios, que apoyan económicamente al incipiente movimiento de la planificación familiar y que proporcionan muestras de sus productos a las clínicas, primeras clínicas de planificación, también clínicas feministas. Vale. No voy a hablar mucho de las fuentes. Si luego tenéis alguna duda o pregunta, lo puedo explicar. Voy a pasar directamente a hablar de los laboratorios. Aquí me centro en este trabajo en dos laboratorios principalmente. Una es alemana, Schering, ahora ya forma parte de Schering, se llama creo que Bayer Healthcare, el holding, y Organon también forma parte de otro holding farmacéutico muy grande. Eran
Schering de Alemania y Organon holandesa, que ambas empresas han tenido una trayectoria muy dilatada, muy importante en la producción y comercialización de productos hormonales, eran empresas pioneras en este campo, y pues las dos las que más anuncios publican en distintas revistas. Yo que he trabajado principalmente con tres revistas, que son Acta Ginecológica de Madrid, Progresos de Obstetricia y Ginecología de Barcelona y Revista Española de Obstetricia y Ginecología de Valencia. Y también he utilizado anuncios que he encontrado en el archivo de, la, de lo que era Schering, de los materiales de la empresa Schering en Berlín. Y bueno, quizás voy a hablar más de Schering porque es la que también, el laboratorio que ha sido más estudiado por, desde la historiografía, que hay un trabajo de Nuria Puig sobre, sobre Schering y sobre otros laboratorios alemanes. Lo que sabemos, por ejemplo, de que todas las empresas farmacéuticas alemanas en España fueron nacionalizadas con el acuerdo, de acuerdo con los pactos de Bretton Woods. Y esta filial nacionalizada que se llamaba Productos Químicos Schering, entre el año 60 y 70 cuadruplica el volumen de sus ventas en España, sobre todo gracias a los anovulatorios. Vale. Estos laboratorios operan sobre mercados internacionales y tienen campañas, tanto campañas que son iguales o muy parecidas para distintos países, como campañas específicas para un mercado específico. Ahora voy a enseñar un ejemplo, ya empieza lo interesante. Vale. Estos son los anuncios que Schering, de las primeras campañas de un anticonceptivo que se llamaba Anovlar o Anovial 21. Estas son de... Esta primera la ha tomado de Elisa Maris, como no tenía original, la otra es de Austria. Esto es una campaña que ya ha sido bastante analizada. Vemos aquí pues, una mujer con dos hijos pequeños en cada uno de los casos y un médico. Y el texto dice en alemán, dos hijos con tan poco espacio entre ellos han sido simplemente demasiado para mí, ¿no? Es un anuncio pues, que ha aparecido en igual forma en Alemania Occidental y en Austria. La siguiente píldora que saca Schering al mercado, que es Euginon, vemos aquí la campaña de España y de Bélgica, que son prácticamente idénticas. Son tarjetones publicitarios. Lo mismo que Neoginon o Neoginona, que vemos aquí esta imagen, que en México y en España era el mismo folleto. Que luego hablaremos un poco más de esta imagen, que es muy interesante. Sin embargo, también había campañas específicas para públicos específicos. Este es un anuncio del 68 de Euginon y Primolut. Aquí no se pone el énfasis en la anticoncepción, sino en que a través de este medicamento la mujer podrá evitar tener la menstruación durante su peregrinaje a la Meca. Este es también un anuncio muy interesante de Neoginon para el mercado colombiano del año 76. Estos son varios fragmentos que el anuncio era un tarjetón muy grande. Yo he sacado a lo mejor alguna imagen para enseñárosla. Vemos aquí una mujer indígena recogiendo, creo que es café, con por lo menos, yo veo aquí cuatro, pero a lo mejor cinco, incluso cinco hijos, o niños, criaturas, que son probablemente... se representan como si fueran sus hijos, y el texto nos dice, no sé si podemos leerlo, muchas mujeres tienen que compaginar su trabajo con las tareas propias del hogar. Ello no siempre es fácil, sobre todo si no pueden llevar a cabo una planificación familiar eficiente. De aquí, que la ayuda del médico sea decisiva. Y bueno, Neoginon ayuda a la mujer a ser una mujer de hoy. Esto fue solo dirigido a este mercado, ¿no? Bueno, ahora vamos a España. Y primero vamos a hablar de los anuncios durante el franquismo. Vale, aquí voy a comparar un poco con lo que es el caso francés, porque sobre todo voy a citar a Lisa Malis en este caso, que nos puede servir de referencia porque en Francia, hasta el año 74, hasta el año 67 en general y hasta el año 74, también tenemos una prohibición de venta de los anticonceptivos. Sin embargo, en el caso francés estamos en una democracia y aquí estamos en el nacionalcatolicismo, entonces no es siempre comparable, pero las estrategias pueden ser parecidas en cierta medida.
Y por ejemplo, lo que dice Elisa Maris para Francia es que los primeros anuncios eran muy discretos, solo era el texto y a lo mejor una información, el nombre comercial y muy poca información, que no contenían imágenes muy llamativas. Y esto parece cierto también para España, para estos primerísimos anuncios, que, del que vemos la marca comercial de la Novial 21. ¿Para qué sirve? Para la terapéutica mediante el poso transitorio del ovario, en qué condiciones se puede emplear, que son dismenorrea, esterilidad funcional, endometriosis, irregularidades del ciclo, y la imagen está muy discreta, que son estos círculos, lo que representan es pues, el ciclo ideal, la regularidad del ciclo de 28 días que se puede obtener utilizando este fármaco. No habla para nada de la anticoncepción ni del efecto anovulador, que luego veremos a continuación que aparece con fuerza enseguida. Estos primeros anuncios del Indiol, que son los preparados de Organon, pues también tienen la idea detrás, es parecida. El nombre comercial, aquí vemos también la mano de una mujer sujetando una pastilla y detrás el calendario otra vez de 28 días, otra vez esta idea de la ciclicidad, del ciclo perfecto de 28 días, que está además subrayado con el texto. Y el otro anuncio un poco posterior, pues el envase, el número 22, que era el número de pastillas que contenía y pues que era importante, y lo de la menstruación en fecha prevista. Entonces, estos anuncios primeros eran bastante esquemáticos, se representan rara vez las mujeres. Este anuncio de Bolidán es una excepción, luego hablaremos un poco más de él. Pues vemos las cajas de pastillas, está también la caja transformada en flor, ¿no? Para que también familiarizar a los médicos con este nuevo envase, que es algo nuevo que se introduce con la píldora. También la propiedad clave de estos fármacos, de esta fase primera de publicidad, es transmitir la eficacia, pero entendida como seguridad o universalidad de los efectos, pero también como la inocuidad del producto. Y esta idea se transmite a través de estos símbolos, en estos infantiles, inocentes, simpáticos, ¿no? De patito de goma o el pez, doble seguridad, ¿no? Y, por otro lado, esta idea de que la píldora, esto es entre los 70, de que tendrá el mismo efecto en cualquier mujer, que ha sido probada con muchas mujeres y se ha demostrado eficaz con muchas mujeres, pues también se transmite a través de puestas de representación en continentes o estas figuras o iconos de mujeres en el anuncio del Indiol 2.5. Este anuncio también pues, parece transmitir tanto la universalidad, porque para todas las mujeres de todos los signos del zodiaco, pero también otra vez vuelve a la idea de la ciclicidad, el calendario, de la perfección del ciclo determinado por este medicamento. Vale. Bien. Ahora, en relación al efecto supresor de la ovulación, la peculiaridad de estos anuncios. En lo de los anuncios publicados en revistas españolas durante el franquismo es su carácter bastante explícito, pese a la ilegalidad de la divulgación de la información sobre los anticonceptivos. Y para caracterizar estos fármacos, los laboratorios acuñan términos, denominaciones, para insinuar las propiedades anticonceptivas de sus productos. Estas denominaciones varían en grado de explicitud. Por ejemplo, estos anuncios tempranos hablan de manera bastante discreta de estabilizador ovárico natural, normalizador del ciclo menstrual y regulador de la ovulación. Sin embargo, coexisten con otros anuncios mucho más explícitos que no hablan directamente de anovulatorio o anovulador, ¿no? Si es un término que creo que los médicos especialistas que donde estaban estos anuncios podían leer con mucha facilidad. Y aquí, por ejemplo, inhibidor de la ovulación o el término ovulistático, de esto el título tan complicado, el artículo que tenemos publicado, porque era el término que a lo mejor el más aparece, porque lo utilizaban los dos laboratorios más grandes, que era Schering y Organon, que eran laboratorios líderes en el campo de la ovulistasis, o como querían llamarlo ellos. Y vemos también que, si volvemos a estos anuncios, que
que aquí se pierde cada vez más el texto ese de, que describe las funciones, las propiedades, y cada vez se ve como más... El texto central es lo que es inhibido de la ovulación, de que es ovulistático, lo que primero se ve, ¿no? Comparando con este anuncio, donde pues está todo más o menos equiparado, ¿no? Hay cada vez más énfasis en la función, en la propiedad anovulatoria. Y también, pues, esto, por ejemplo, en Francia, en el mismo contexto francés, no aparece, según Lisa Malice. Ella dice que incluso que los anuncios fueron tan discretos que pues, no se destacaba esta propiedad anovuladora, que lo que pasaba que solo un médico muy experimentado podía realmente saber, por experiencia o por práctica clínica, que un medicamento era anovulador. Eso creo que aquí en España, pues, por lo menos juzgando por estos anuncios, era bastante más fácil de saber. Vale. Y bueno, otras ideas de por qué se diferenciaban estos anuncios de los demás anuncios de otros preparados no hormonales que no producían este efecto anovulador, hormonales que no producían este efecto anovulador. Ambos preparados son preparados hormonales, pero no anovulatorios. Por ejemplo, este, el clomifeno, vemos que no tiene ninguna información. E incluso Duphaston, en este anuncio, lo que se hace es que explícitamente se dice que no produce este efecto. Quiere decir que, puede querer decir que lo que más se publicitaba eran los anovulatorios que tenían este efecto, y este, como no lo produce, pues tiene que enfatizarlo. También otra prueba de lo que de que era un efecto bastante fácil de conocer era el hecho de que los médicos más conservadores critican abiertamente este fenómeno. Por ejemplo, Guillermo López García, que es un del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Navarra, que ha publicado distintos artículos y trabajos, libros sobre, en contra de la anticoncepción del aborto, critica duramente en uno de sus artículos del año 74 este fenómeno de permitir, pese a normas legales españolas, que se haga este tipo de publicidad, aunque en otros países, abriendo una revista extranjera, el mismo producto está presentado directamente como anticonceptivo. Entonces era un fenómeno que llamaba la atención de estos médicos más conservadores. Vale, a ver ahora qué pasa durante la transición democrática. Aquí voy a hablar sobre todo de las campañas de Organon, y ahora también diré por qué. La muerte de Franco y el inicio de la transición democrática no produce cambios inmediatos en los anuncios. Estos cambios se empiezan a notar más tarde, a partir del año 77. Y recordando que la despenalización se produce en el otoño de 78, vemos que ya el Organon, como adelanta, capta este cambio de clima social, porque en el 77 ya tenemos consultas de planificación familiar, ya tenemos un debate bastante abierto sobre el tema, pues capta este clima social nuevo y lo refleja también en sus anuncios. Estos son de 66, pues vemos que aquí lo que interesante que utiliza el término de la calle, del lenguaje cotidiano, la píldora, que no aparece en otros anuncios. Y aquí el 77, pues verbe al término de ovulostático, pero presenta con esta mujer joven, fuerte, con una actitud que transmite pues fuerza. De lo que voy a hablar un poco más adelante, pero en el mismo año 77, pues por la primera vez publica un anuncio en que se vincula directamente la píldora con el efecto anticonceptivo, con la prevención del embarazo. En este anuncio podemos leer: cuando sea conveniente evitar un embarazo en estas y otras enfermedades, puede hacerse necesario prescribir un ovulostático. Aquí estos dicen ovulostático, no ovulistático, que vemos que cada laboratorio pues utiliza un término que le parecía mejor. Vemos representadas enfermedades como cardiopatías, diabetes, depresión, tuberculosis, y también vemos esta última imagen, la planificación familiar. ¿Cómo lo interpreto? Pues el anuncio refleja cierta relajación de posturas conservadoras de los ginecólogos acerca de la anticoncepción durante la década de los 70, y mientras los ginecólogos más conservadores siguen continúan rechazando la píldora, o solo la aceptan en estos supuestos oficiales de corregir trastornos menstruales, etc.,
Pues en esta década de los 70, ya en este momento aumenta progresivamente el número de ginecólogos que estaban de acuerdo con emplear los ambulatorios para mujeres con problemas de salud, con problemas económicos y sociales, o simplemente porque las mujeres querían emplearlos. Pero vemos que este anuncio pone más el énfasis en este primer supuesto, ¿no? Las enfermedades, y bueno, está ahí la planificación familiar, pero siempre es el médico que va a decidir, tanto en el tema de salud como en tema social, cuándo va a ser necesario emplear los anovulatorios. Este anuncio, que todavía anterior a la despenalización se publica algunos meses antes, del mismo producto de Neolindiol, lo que hace es ya ubica la píldora entre otros métodos anticonceptivos. Vemos aquí el primero que aparece, que es el halógeno, el único aceptado por la Iglesia, pero también se representa un diafragma, el DIU, espermicidas y anticonceptivos o anovulatorios inyectables, del que vamos a hablar un poco más adelante, y dónde está la píldora como el método de elección. Pero el texto nos sigue diciendo cuándo sea necesario evitar un embarazo. Entonces, todavía se necesita esta justificación, este motivo grave, para poder recetar o poder utilizar estos métodos. Estos fármacos. Y esta retórica organó solo el abandono en el año 79, ya con un anuncio después de la despenalización, donde vemos ya que simplemente dice anticonceptivo oral combinado y que para mujeres que empiezan el tratamiento. Ya no necesita justificación. Algunos laboratorios como Schering no se adelantan a este cambio legislativo porque, aunque estuviera ya prácticamente muerta la letra de la ley en este momento y hay un debate social con postulados de despenalización urgente de la anticoncepción, pero sí lo sigue muy de cerca. Ya pocos meses después de la despenalización publican un anuncio donde hablan de anticonceptivos, sino de anovulatorios o ovulistáticos. Sin embargo, otros laboratorios, como por ejemplo Wyatt, no prestan ninguna atención a cambio legal, simplemente pues, siguen con el mismo anuncio y solamente en el año 80 cambian el anovulatorio por anticonceptivo. En este caso fue inhibidor de la ovulación, lo cual quiere decir que a lo mejor el término era ya tan sinónimo de anticonceptivo que ni lo veían necesario. Vale. Ahora vamos a las representaciones de las mujeres. En las tres revistas con las que he trabajado, pues abundan las representaciones de las mujeres en distintos tipos de representaciones, desde lo que vemos aquí, siempre el círculo, el símbolo con flecha, el símbolo de la mujer, en estos preparados para infecciones vaginales y otros. Estos símbolos de los órganos reproductores femeninos en los anuncios de estos preparados hormonales no anovulatorios, y también pues, estas representaciones de belleza femenina, ideal, de las esculturas de diosas de antigua Grecia y Roma, este ya lo conocemos, y este otro de Linde Mil. Bueno, sin embargo, las fotografías o las representaciones así individuales más explícitas de las mujeres los encontramos sobre todo en los medicamentos hormonales, primero para las embarazadas, para amenaza de aborto, segundo para las menopáusicas, que es un tema también muy interesante en el que no puedo entrar desgraciadamente, y en los anovulatorios. Es cuando vemos las fotografías, las representaciones así más interesantes de mujeres. Estas son de las primeras, aunque no son muy frecuentes aquí todavía. Vemos a esta mujer con pelo corto, pensamos que es porque está casada, que representa que es mayor, que no lleva pelo largo suelto, que implica a lo mejor que es más mayor, que no es una niña o adolescente. Y pues este camisón que implica una situación de intimidad, a lo mejor lo que tiene que recordar es que la píldora se toma siempre a la misma hora de la mañana, despertar o acostarse, pero también sugiere esta cierta intimidad, de manera muy, muy discreta. También en estos anuncios de Euginón vemos dos son bastante parecidos visualmente, una mujer más joven y más mayor, lo que quiere decir que la usuaria ideal pues, puede ser ambas las usuarias de este fármaco. Vale.
Neuginona, esto ya lo hemos visto, es un anuncio, este es un tarjetón publicitario, otro un anuncio. Vemos estas chicas, pues yo lo llamo chicas felices, que son dos, pues llevan ropa muy moderna para la época, están bailando, son pelo largo, están felices, es lo que transmiten. Aquí las otras, pues también bailando, las veo un poco más serias. Y finalmente, la neoginona y microginón, esto ya cuando aparece microginón, que es una píldora que, con la dosis reducida, vemos aquí también mujeres de distintas edades, fotos de las caras sobre todo. ¿Qué idea tiene que representar eso? Y esto lo veremos también aquí muy bien, en otro anuncio de neoginona, estos eran tarjetones publicitarios, cada uno pues, salía en color todo, cada una de estas imágenes, estas son dos, ¿no? Que tenía una portada, una imagen en color y luego reproducía todas estas, que son de las pocas representaciones donde vemos a las mujeres haciendo algo, no simplemente que están, sino que hacen. Una está haciendo la compra, otra en la biblioteca, otra no sé si estudiando, dibujando, ¿no? Otra haciendo, comprando algo de decoración, pues son... Lo que quiere decir este anuncio es que, lo que dice también el texto, no importa que ella sea diferente, neoginona es únicamente bien aceptado desde el primer ciclo por todo tipo de mujer. Y eso responde también a una estrategia más general, una estrategia internacional de los laboratorios farmacéuticos, que también ha sido escrita para Alemania Occidental y Francia, porque en este momento, en la década de los 70, ya el mercado está bastante saturado, hay muchas píldoras muy parecidas entre sí, y lo que están intentando hacer los laboratorios es ya no poner énfasis en las diferencias entre las píldoras, los productos, sino intentan diferenciar entre las usuarias. Y, utilizando estas muchas fotografías de mujeres diferentes, lo que hacen es que intentan clasificar a mujeres según su edad, según su perfil hormonal, aquí no lo vemos, pero en otros países sí, y así pues el médico puede ofrecerle a su paciente, a la usuaria, el método más adecuado, ¿no? En otros países, en España no, cada vez se incluían imágenes de mujeres más jóvenes y esto responde también a un cambio social en el consumo de la píldora que pasa de ser un método que se utilizaba, que se recomendaba para mujeres que ya han tenido todos los hijos que han querido tener y pasaba a ser un método de preferencia para jóvenes recién casadas, para espaciar entre los hijos y también para las solteras. En Francia se empieza cada vez a utilizar más las imágenes de mujeres profesionales y esta otra del indio, pues también esto ya lo vimos antes, de una mujer, esta española, de una mujer, yo creo que transmite fuerza, ¿no? Y joven, gafas de sol, ¿no? No está trabajando, sino descansando. Pero lo que pasa en Alemania Occidental, a lo que iba, que también se empiezan a utilizar imágenes que apelan a la sexualidad. Eso en España no lo encontraremos, ahora hablaré un poco más de eso. Este, por ejemplo, anuncio es de una mujer ahí, así se ve poco porque lo he tomado de otra autora que no es mi fuente, sino pues simplemente lo he querido reproducir, pues una mujer semidesnuda básicamente ahí delante del espejo con una actitud ahí un poco sugiriendo a lo mejor sensualidad y el texto dice, ella ha decidido tomar la píldora, ¿no? Dándole el papel este activo. Y hemos hablado de las pastillas, ahora voy a hablar un poco de los otro tipo de anticonceptivos que son los inyectables, anovulatorios inyectables. Se presentan como una alternativa a los problemas de olvido que suponía la ingesta diaria de la píldora y sus anuncios intentaban representar la preocupación que experimentaban las mujeres al descubrir que se habían olvidado tomar la píldora. Y este anuncio pues no es, es de Depo Provera, ahora creo que se llama Depo Provera y en otros países también se llamaba Depo Provera, se sigue llamando Provera. Pues en Estados Unidos, por ejemplo, es Depo Provera. Y aquí en España se empieza a comercializar en 68, pero no como anovulatorio, sino como un medicamento, una inyección para la amenaza del aborto. Y aquí que tenía que enseñaroslo porque es de las pocas representaciones que tenemos del médico, que es este señor mayor preocupado, que está como encima de esta mujer encamada, que guarda la pose de absoluto, parece embarazada, pelo corto y parece un cadáver para mí, vamos. Inmóvil totalmente, ¿no? Pero
pocos años después, dos años después, este medicamento se recomercializa para el control de la ovulación. Aquí vemos una mujer un poco como una semisonrisa, un poco pensativa, pero lo que realmente empiezan, cuando realmente empiezan a presentar esta idea de ansiedad, de haberse olvidado tomar la pastilla 73 con este anuncio del mismo medicamento, cuando vemos a esta mujer pues, que se ha olvidado algo. Vemos también el anillo de boda, muy importante, que muy marcado en la mano. En el de Topaset del mismo año, es el producto parecido, también vemos el anillo de boda, bueno, no, en la mano derecha igual. Está más preocupada aún, ¿no? Y pues es curioso porque en otros anuncios no aparece tan marcado el año de boda, no sé todavía cómo interpretarlo, pienso que puede ser que porque las casadas en cierta medida estaban autorizadas a tener relaciones sexuales más frecuentes, entonces por eso a lo mejor hacía falta marcarlo. Vale, en España, en la década de 80, de acuerdo con el fenómeno del destape, la creciente sexualización de la publicidad en general se refleja también en la publicidad farmacéutica. Tenemos aquí estos dos, este era una crema para combatir la irritación vaginal y otras cosas, pero vemos aquí el desnudo este femenino, muy discreto todavía, pero ya poco tiempo después, y este ya bastante más explícito, con el trasero así al aire, camisón semitransparente, ¿no? De eso podemos, son imágenes casi eróticas, sobre todo la segunda. De esto lo que podemos ver es que al quién va dirigido este anuncio, que es un médico varón que supuestamente le va a gustar ver esta imagen, ¿no? Vale, sí. Pero este cambio, esta sexualización, este destape no llega a los anuncios de los anticonceptivos hormonales. Sigue representando como este anuncio de Oresta, de Organon, mujeres jóvenes y caras, sobre todo caras, no actividad, sino caras. También esta publicidad de Diane, que era un medicamento, un anticonceptivo también con una doble función, que de primero de esta línea de anticonceptivos que tenían otras funciones más allá de controlar o prevenir el embarazo, que era en este caso el tratamiento del acné. Y vemos a estas mujeres con la piel impoluta y el texto ideal, muy importante porque otra vez nos hace pensar en este perfeccionamiento a través del medicamento del cuerpo de la mujer. Lo que también vimos en esta campaña anterior con el título Rayón de la Perfección, pues aquí se trataba de perfeccionar el ciclo y aquí pues perfeccionamos ya también de paso el cuerpo, la piel. Vale. Y aquí también en la década de 80 lo que empiezan a aparecer son también parejas. Aquí vemos el año de boda en la mano de la mujer, pues, y se supone que cuando se casa pues va a iniciar el tratamiento con anticonceptivo oral, una asociación que en otros países ya está más que superada. Ya sé, en Alemania Occidental, por ejemplo, en esta década ya se destinan campañas a adolescentes. Aquí estamos hablando todavía de la casada, ¿no? O este, por ejemplo, recordamos este anuncio de 10 años antes, pues aquí ya tenemos una pareja y el texto, aquí se ve poco, pero dice, ellos decidirán cuántos y cuándo, usted doctor, cómo. Entonces se sigue dando el protagonismo al médico, aunque no en la imagen, sino en el texto, que va a ser el consejero imprescindible para poder utilizar estos métodos anticonceptivos. Ahora, en cuanto a las presentaciones de los profesionales de la medicina, ya estoy terminando. Estas varían según país, según la década. Vimos en estas primeras campañas que ya habéis visto al principio, la figura de médico es muy importante en Alemania Occidental, en Austria. ¿Por qué? Porque el laboratorio Schering lo que intenta hacer es convencer, lo que dije también al principio, a los médicos que la planificación familiar es una actividad que les pertenece como médicos, que está dentro de su interés profesional. Por ejemplo, en Francia, esto no se encuentran apenas representaciones de los médicos, porque también la profesión era más heterogénea, había más mujeres, y entonces esto no podía ofrecer la ventaja de que se identifiquen los médicos con esta figura.
En España, en la década de los 60, la profesión de la ginecología está prácticamente masculinizada, luego se empieza a feminizar o a entrar mujeres paulatinamente desde principios de los 70. Sin embargo, pues hay pocas representaciones de médicos en general, pero de las médicas para nada. Esta, pues la que vimos antes, una de las pocas representaciones del médico, pero esto la joya la he dejado para el final, que es una de las poquísimas representaciones que tenemos de los médicos en relación con los ambulatorios. Son médicos, sabemos que son médicos porque aparecen en una revista médica y porque lo dice el texto, porque dicen de calle, son señores bastante mayores. Lo que transmite años de experiencia profesional, también estatus social alto, a diferencia de este que pues está en la situación de consulta, estos están, parece que celebrando algo, sobre todo el que está fumando el puro, y ¿qué están celebrando? Pues lo que pueden recetar a las mujeres, el ovulistático con la que van a quedar satisfechas tanto las pacientes como los médicos. Y este tipo de representación quizás es porque, como parece representar el tópico del hombre conservador de su tiempo, son a lo mejor a los que necesita llegar la farmacéutica porque son los que más se resisten a empezar a utilizar los anovulatorios. Vale, las conclusiones. Hemos visto que las ventas de los anovulatorios en España han ido aumentando desde prácticamente cuando se introducen, y esto quiere decir que si estos anuncios han cumplido que esta función principal de promocionar el aumento de ventas de los anovulatorios. Pese a este contexto social y legal e inicialmente también social poco favorable. Los anuncios también han cumplido con la función de informar a los profesionales de la medicina sobre las propiedades anticonceptivas de sus productos, adaptando sus comunicados a la prohibición legal de venta y divulgación de la anticoncepción, y los anuncios fueron lo suficientemente explícitos para hacerse entender con facilidad, pero no hablaban directamente de la anticoncepción hasta el 77, cuando ya el debate está tan avanzado que se sabe que no va a haber consecuencias legales, ¿no? Además de informar de manera subliminal o no del efecto anticonceptivo, los anuncios informan a los ginecólogos sobre las usuarias, de quiénes son las usuarias. Y aquí vemos representadas las mujeres jóvenes, guapas, activas, alegres, pero sobre todo muy pocas veces haciendo algo. Más bien son representaciones no de actividades, sino de cuerpos, ¿no? De caras. Hay muy pocas imágenes de las que podemos deducir algo más que son mujeres jóvenes y felices, contentas. No se insinúa la actividad sexual, e incluso en los 80, puede ser que esto fue una estrategia también para promocionar respetabilidad, imagen positiva, respetable de una mujer que utilizaba la anticoncepción. O en la 80 también de una pareja, ¿no? Como la gente aquí. Y esta función informativa está también conectada, liada a la función transformadora de impulsar entre los ginecólogos nuevas actitudes a favor de los anovulatorios, que en realidad son anticonceptivos, y también, de paso, pues incrementar la aceptación para la planificación familiar en general, y también contribuir, como en otros países, para que los ginecólogos se reconozcan como agentes competentes para ayudar a gestionar el control de la procreación. Y aunque hay pocas representaciones visuales de ginecólogos, pues en los textos sí se refuerza mucho el papel de los ginecólogos como consejeros. Hay muy pocas representaciones no hay representaciones de mujeres ginecólogas, a pesar de que han sido ellas en muchísimos casos las protagonistas del movimiento de planificación familiar, y eso pues puede ser, aunque las farmacéuticas colaboran directamente con ellas, pues no las consideran suficientemente importantes para utilizarlas en los anuncios. O no necesitan llegar a ellas porque ya la tienen convencidas, tienen que convencer a otro sector. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.